Sí, sí, probando. Ok, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Vamos tomando asiento, por favor. Ok, bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con ganas de aprender? ¿Sí? ¿De aprender más? Muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, bienvenidos a Fundesen Business School. Vale, muchísimas gracias por dedicar horas de su agenda, de su tiempo a venir a este evento. Espero que las expectativas sean llenadas, que se vean de aquí un buen maletín de conocimientos y de herramientas que puedan aplicar pues, en vuestros proyectos web. Vale, mi nombre es Javier Gosende. Soy profesor de esta casa, colabora también en la organización de este evento junto con el equipo de Fundesen y también colaboran Carlos Bravo, que va a ser uno de los de las personas que va a estar dando uno de los talleres, y también Luis Villanueva, que está por allá atrás viendo la ponencia. Pues nada, muchas gracias a ellos también por colaborar, ¿vale? Yo soy, además de profesor, soy el coordinador del máster de marketing digital, que va a empezar ahora en abril. Y bueno, Fundesen, pues su misión es formar a profesionales de su entorno, y todos sabemos, muchos de ustedes lo saben por experiencia propia, que el marketing digital es un área que se ha desarrollado tremendamente, está creciendo, las empresas cada vez están invirtiendo más dinero en publicidad en medios digitales, ¿vale? Y bueno, cada vez hay más personas que le interesa comenzar a montar sus propios proyectos, negocios online, o tienen un negocio y están empezando a usar el canal online como nueva alternativa para promocionar sus productos. Y sabemos que esto del marketing digital pues va a una velocidad tremenda. Nosotros que trabajamos en esto ya nos cuesta estar al día, ¿vale? Y sabemos que el tema de la formación es importantísimo. Alicante se ha caracterizado por ser una provincia que siempre está haciendo eventos, conferencias, ¿vale? El mismo Carlos Bravo, el mismo Luis Villanueva siempre están dando charlas, siempre están organizando congresos, y eso hay que aprovecharlo. ¿Vale? Y bueno, y Fundesen también se une a esa ola de formación. Venimos desde hace varios meses haciendo mínimo un evento al mes formativo, muy accesible, el coste gratuito, porque bueno, queremos que la gente se forma, aprenda, ¿vale? Y a ver si Alicante la seguimos potenciando como un buen clúster de profesionales y de empresas que se dedican al marketing online. Pues nada, hoy tenemos un evento súper súper dinámico, un poco diferente a los eventos que posiblemente a los que ya hayan venido eventos aquí están acostumbrados, que son conferencias y también tenemos talleres muy prácticos. Cuando nos reunimos la gente de Fundesen, Luis Villanueva y Carlos Bravo, a diseñar un poco el evento, dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco distinto, ¿vale? Vamos a salir un poco de lo habitual. Y decidimos, bueno, vamos a hacer algo más práctico. Vamos a dar conferencias de empresas que nos pueden contar un poco lo que han hecho, las buenas prácticas que han desempeñado, ¿vale? Que sería el caso de los amigos de HotSuite y después los amigos de Hawkers. Y después vamos a dar talleres prácticos, ¿no? A la gente, nos hemos dado cuenta también a través del máster, que a la gente le gusta la formación práctica. Quiere tocar cosas, quiere practicar, quiere meterse en el ordenador y hacer cosas. Y para eso hemos hecho una serie de talleres de una hora y media cada uno en varios bloques, ¿vale? Que los tienen todos aquí explicados. De todas maneras voy a repasar un poco la logística, porque uno me preguntó, Javier, ¿cómo va esto de los talleres? Pues mira, muy sencillo. Ahora, pues este es el discurso de apertura, que vamos a terminar rápidamente, y empezamos con la primera ponencia, ¿vale? Que son los amigos de HotSuite, ¿vale? Una ponencia de 45 minutos. Terminada la ponencia, ahí viene el primer bloque de talleres, ¿vale? Son cuatro talleres, cada taller se va a dar en un aula de aquí de Fundesen. Si se fijan, arriba del título de cada taller, pues sale el aula, ¿vale? Unas aulas empiezan por el número 1 y otras aulas empiezan por el número 0, ¿vale? El número 0 son aulas que están, esto es como el sótano, están en la planta de arriba, lo que sería la planta baja, ¿vale? Saliendo por la escalera, el pasillo largo hacia el fondo, ahí están las aulas que empiezan por el número 0. Y las aulas que empiezan por el número 1, pues están en el piso de arriba. De todas maneras, va a haber gente aquí de Fundesen que los va a guiar para que lleguen rápidamente al aula, ¿vale? Entonces, lo que les voy a pedir es que elijan de las ponencias que están allí, la que ustedes consideran que les interese más, que tiene más valor, y acuden a esa aula, ¿vale? Entonces, ese es el primer bloque de talleres, que va a durar una hora y media, ¿vale? Cuando termine ese taller, pues viene otro grupo de talleres, ¿vale? Igualmente, pues nos fijamos en la sala que es, buscamos el taller que nos interesa y acudimos a esa sala. Después de ese segundo taller viene el descanso, ¿vale? Y Fundesen, pues, nos ha preparado una paella gigante, ¿vale? Que va a estar en el área del cafetín. El área del cafetín, no sé si alguno lo habrá visto, pues hay un jardín. Si hace buen tiempo, comeremos la paella afuera, y si no, adentro. Espero que afuera,
porque somos muchos para estar en la parte de adentro, ¿vale? Entonces tenemos una paella, pues a eso de las 14:15, ¿vale? Y después a las 3:30 viene el tercer y último bloque de talleres, ¿vale? Igualmente, en este caso serían tres talleres en vez de cuatro, eligen uno y van al aula que a ustedes les interese. Y después, para terminar, para cerrar, pues van a venir los amigos de Hawkers a contar cómo hacen las cosas bien a través de redes sociales. Y después de eso, bueno, una pequeña clausura y ya estamos listos, ya podemos salir a comprar el regalo del Día del Padre. Bueno, todavía tenemos el día de mañana, ¿vale? Así que nos da tiempo de hacer todo, de cumplir con nuestros padres y también de cumplir con nosotros mismos y formarnos. Vale, muy bien, otra cosa. El hashtag del evento es Fundesen MK, ¿vale? MK con mayúscula, ¿no? La abreviatura de marketing digital. Pues el que quiera compartir, opinar, decir lo que quiera, pues le sugerimos que utilice ese hashtag. La wifi, ¿vale? También la tienen apuntada en este documento, ¿vale? Arriba a la derecha, pues tienen allí la wifi, es wifi Fundesen, y el password es el que tienen apuntado aquí. ¿Vale? Si algún amigo de vosotros todavía está por llegar, ¿vale? Y no le digan, oye, mira, está petado, no vengas. Sí, es verdad, está petado. Pero le estamos transmitiendo por streaming en las aulas donde se van a hacer los talleres. Pues el que ha llegado y ve que esto está lleno, pues puede ir al aula de arriba y puede ver perfectamente esta ponencia, ¿vale? Y la ponencia también de Hawkers en el caso de la tarde. O sea que no se preocupen, aquí nadie se va a perder nada. Estarán en otro ambiente, ¿vale? Pero van a ver perfectamente todo. Y ya se quedan pues ya para el taller que les interesa. Otra cosa, se les ha mandado un mensaje, posiblemente alguno no lo habrá visto, si lo habrá visto bien. Se está sorteando una tablet Samsung, ¿vale? A todos aquellos que participen en un sorteo, ¿vale? Entiendo que se les ha dado un papelico con un enlace, ¿vale? Una página de Fundesen, pues el que quiera, entra allí y rellena una serie de preguntas muy importantes para nosotros, para seguir perfilando mejor este tipo de documentos, y todas aquellas personas que participen en ese sorteo pues tendrán la oportunidad de ganarse alguno esta tableta Samsung. ¿Vale? Pues nada, pues yo creo que ya podemos comenzar, ya hemos presentado el evento, hemos dicho un poco la logística. Pues nada, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia, que nos van a hablar de HotSuite. Bueno, primero tengo que preguntar, ¿quiénes son los que están aquí? Usan las redes sociales a nivel profesional, llevan las redes sociales de su marca personal, de la empresa en la que trabajan, son una agencia que le llevan redes sociales a los demás. Ah, tenemos muchos community managers aquí. Ahora la pregunta que le interesa es HotSuite. ¿Y cuántos utilizan HotSuite para publicar sus contenidos, para programar? Ah, bastante. Dos. ¿Ah? Vale, y los que no, han escuchado hablar de HotSuite, ¿no? Vale, o sea que por lo menos se conoce, es una herramienta maravillosa que nos facilita la vida muchas veces cuando gestionamos una red, bueno, varias redes sociales. Vale, muy bien, pues para hablarnos de cómo hacer un uso profesional, que es una de las cosas que siempre se habla, ¿no? Que cualquiera, mi cuñado, tiene Facebook y sabe mucho de Facebook, pero posiblemente no sepa gestionarlo de manera profesional. Pues para gestionarlo de manera profesional las herramientas nos vienen muy bien, ¿no? Y para ello hemos traído al embajador de HotSuite aquí en España, ¿vale? David Martínez, que nos va a hablar pues cómo darle un uso profesional. Obviamente toda la experiencia que él tiene con la herramienta y sobre todo con las redes sociales, pues nos va a contar un poco cuáles son esas buenas prácticas, esos tips que tenemos que tomar en cuenta para hacer un uso más profesional, y obviamente al hacer un uso más profesional los resultados llegarán allí. Vale, una cosa que les quería decir, David, su presentación tiene muchas láminas, ¿vale? No se preocupen, va a poner muchos enlaces. Me acaba de decir que él programó con HotSuite la publicación de los enlaces de las herramientas y páginas que recomiendo, o sea que si siguen el hashtag perfectamente van a poder ver pues lo que no han podido apuntar con a lápiz allí en su blog de notas. De todas maneras, la presentación él la va a subir también en SlideShare, o sea que van a tener acceso a esta presentación y a todas las presentaciones que se van a hacer aquí y también en los talleres. Bueno, pues nada, comenzamos. Bueno, sí me gustaría saber una cosa, ¿quiénes vienen de Alicante? ¿Alicante ciudad? ¿Alicante provincia? Vale. ¿Elche? Bueno, bastante de Elche. ¿Murcia? Un poquito menos. ¿De Valencia? Ah, mira, normalmente viene más gente de Murcia que de Valencia. ¿Alguien de Madrid que cogió el tren, hizo el esfuerzo? ¿Alguien de Albacete, fuera así ya más lejos? Javier, del País Vasco. ¡Wow! Ese. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Bueno, David, pues nada, todos tuyos. Cuéntales allí el buen hacer de José y espero que disfruten mucho del evento. Bueno, primero que todo, daros la enhorabuena por el éxito que está teniendo el evento. Esto está a tope. Y bueno, dar las gracias a la organización por habernos invitado.
Como os estaban comentando, ya os he tuiteado la presentación, la tenéis en PDF ya para descargar con un tuit siguiendo el hashtag, o sea que no os preocupéis de tomar apuntes, simplemente estar atentos a lo que os cuento. No os voy a poder contar casi nada, es decir, yo necesito como 20 horas para explicar Hootsuite, para que veamos un poco el tamaño. La idea sobre todo es que salgáis con ciertas ideas muy claras de qué se puede hacer y sobre todo que veáis el tamaño de la aplicación, ¿vale? Que sería un poco mi objetivo, que aprendáis un poco qué podéis hacer. Y realmente el feedback que tenemos con los clientes es una reducción de carga de trabajo muy grande. Quedaros con eso. Vais a ahorrar mucho tiempo y, bueno, si nos da tiempo a ver cosas, hay pequeños trucos para aumentar el alcance. Bueno, aquí tenéis las cuentas oficiales. Es Hootsuite.es, Fundesem, el hashtag que estaban comentando, FundesemMK y mi cuenta, David M. Calduc. Aquí tenéis mis datos, eso ya lo tendréis, me lo paso. Bueno, os habíamos traído unos detallitos, sois muchos, no sé si llegará a todos, pero os hemos traído unas chapitas que nos han mandado desde Vancouver. Siempre nos mandan algún detallito. Me tenéis que hacer fotos, que si no se pensarán que me quedo yo las chapitas. Hay que hacer fotos. Ok, bueno. Continuamos, que si no, no me da tiempo. Compañeros, a ver, Hootsuite, un punto importante es que no es una herramienta. Y eso tenéis que tenerlo un poco claro, ¿vale? Sí que hay herramientas que te van a ayudar a programar en el tiempo, herramientas que te van a ayudar en ciertas partes. Pero Hootsuite es un ecosistema, es una plataforma de gestión de social media. ¿Qué puedo hacer con Hootsuite? Lo básico que me imagino que los que tocáis Hootsuite vais a hacer es, sí, lo utilizo para publicar en todas las redes, lo utilizo para programar. Enhorabuena, estás usando el 0,1% de la aplicación. Vas bien, ¿eh? Queda un poco de camino. ¿Qué puedo hacer? Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes. Hacemos paneles de gestión de social media con más de 35 redes sociales a la vez. Hacemos social marketing, haciendo campañas de marketing. ¿En qué sentido? Integramos dentro de las campañas y las autopublicaciones la parte de Google Analytics, es decir, inyectamos los códigos de campaña de Analytics, bien por campaña o bien por Community Manager para saber el rendimiento de cada community. Eso os lo voy a explicar un poco. Montamos plataformas de atención al cliente. Tenemos varios clientes aquí en España donde hemos usado Hootsuite como la plataforma de atención al cliente, ¿de acuerdo? En social media. También la implementamos como social sales, para hacer social selling, para captación de leads y generación de ventas. De hecho, veréis que estamos integrados con Salesforce, Dynamics CRM, Numble, Sugar CRM y varios CRMs más. O sea que es una plataforma que en verdad cada uno de nosotros la podemos usar para un área diferente. Y todo esto está dentro de un marco que se llama social business. Os recomiendo que busquéis información de esta área, de social business. Esto lo están haciendo las multinacionales. Y básicamente se trata en que no sea solamente el community manager, que está ahí encerrado en un despacho que pone community manager, y es el que lo hace todo, sino que involucrar a toda la compañía. Y es otro mensaje que os voy a mandar hoy, que es muy importante. Hay que involucrar en las redes sociales a toda la compañía. Y os voy a enseñar algunos datos absolutamente demoledores. Y esto sería la parte de social business. Bueno, este vídeo, por no perder tiempo, no lo vais a ver, pero tenéis el enlace, ¿vale? O sea, que me salto este vídeo y ya lo veis en casa. Y os pongo este vídeo, que también tenéis el enlace.
todos tus reinos. Bueno, ya veis que estos tienen bastante sentido del humor, ¿eh? Aquí en la central. Bueno, lo primero que os voy a explicar es un poco, porque claro, igual, bueno, aquí cuatro han levantado la mano que utilizan HotSuite y David cinco, ya está, ¿no? Son los cinco que utilizan HotSuite. Entonces vamos a ver un poco quién está utilizando realmente HotSuite en el mundo. Pues bueno, hay una lista, es la lista Fortune 100, las mayores empresas del mundo, y 79 empresas de Fortune 100 utilizan HotSuite. ¿Cuál es el mensaje? Que esa herramienta, esa plataforma que se llama HotSuite, que tienes a tu alcance de forma gratis, la están utilizando multinacionales. La pregunta del millón es, ¿le estás sacando rendimiento a esa herramienta o porque es gratis solo utilizas dos botones? Quedaros con eso, es que es muy importante. Bueno, aquí tenéis algunas de las marcas que utiliza HotSuite. PepsiCo, HP, McDonald's, Corbis, MCE, PepsiCo, HBO, VS, Seagate. Aquí en España lo utiliza Vocento, Unión Editorial, Ayuntamiento de Barcelona. Hay empresas de telefonía, agencias de marketing, pero hablamos de ya de a nivel nacional e internacional. Es decir, que para que veáis un poco que realmente la que tenéis vosotros a vuestro alcance es la misma que están utilizando las grandes empresas. Entonces tenéis que tener esa concepción de sacarle el jugo a esta plataforma. Un tema interesante es el nivel de satisfacción. HotSuite ha invertido muchísimo en estos últimos años en poner mucho personal de atención al cliente. De hecho, preguntas que tengáis, dudas, problemas, esos tenéis que dirigir a la página web. Se llama help.hotsuite.com. La tenéis en español y podéis mandar allí los tickets de soporte y os van a atender. ¿De acuerdo? Bueno, esta gráfica os he puesto ahí el botón para que lo podáis ver. Es un estudio que se hizo en el 2014 y aparecía HotSuite como herramienta de alto rendimiento y líder en el mercado. Esto es el crecimiento que ha tenido. Sale en noviembre del 2008. HotSuite sale de que su fundador, Ryan Holmes, tenía una agencia de marketing. Y entonces ellos, en una pizarra, apuntaban los usuarios y las contraseñas de sus clientes. Y dijeron, esto es una chapuza. Hay que montar una solución. Entonces crearon un programa, una herramienta que les dio la solución. Y dijeron, oye, pues esto de HotSuite podríamos venderlo. Y es cuando se crea la compañía en noviembre de 2008. Bueno, el crecimiento ha sido vertical. Ya pasamos de los 10 millones de usuarios. Pero viene un dato muy importante. Y eso os va a beneficiar a todos. La gran mayoría de los usuarios son profesionales de social media. Y ahora veréis por qué eso os va a beneficiar. Ahora os lo iré contando. Bueno, esto sería un poco la dispersión por el mundo. Lo que es la central está aquí, en lo que es la zona de Vancouver. Es muy interesante porque está muy cerca de la zona de Silicon Valley y habitualmente se reúnen directamente con las oficinas de Facebook, de Twitter. O sea, les llaman para contarles las novedades. Y eso también, ahora os lo voy a contar, os va a beneficiar a vosotros. Aquí las oficinas principales están en Europa, están en Londres. Y bueno, y aquí tenéis la gráfica completa, también con el enlace para que lo podáis ver tranquilamente. ¿Qué puedo hacer con HotSuite? Vale, lo primero que puedo hacer es lo que os había dicho, que es social business. Que es que dentro de HotSuite puedo hacer una réplica de mi organización. Y puedo hacer trabajo en equipo. Que ahora os haré alguna demostración para que lo veáis. Que eso es de lo más potente y realmente no hay soluciones que hagan eso. Podemos hacer búsquedas geolocalizadas. De hecho, hoy os he publicado, que lo grabé anoche, os he publicado en mi canal de YouTube un vídeo explicándoos cómo hacer búsquedas geolocalizadas con palabras clave y con filtro de idioma en una posición GPS, utilizando HotSuite. ¿De acuerdo? Porque sé que no nos iba a dar tiempo, digo, grabo el vídeo esta noche y lo publico. Podemos hacer gestión de campañas y proyectos. Podemos hacer trazabilidad y analíticas con cualquier herramienta que estéis usando. Google Analytics, Omnitool, Adobe Omnitool Catalyst, WebTrends, cualquier herramienta. Podéis instalaros de forma nativa HotSuite en vuestro dispositivo, tanto Android como iOS. Tenemos, por si todo esto se te queda corto, casi 150 módulos y herramientas externas que puedes conectar. Lo podemos convertir en un CRM social media y podemos crear cuadros de mando. En definitiva, podemos hacer una metodología de social business. Bien, cuando hablamos de HotSuite, hablamos de cinco áreas, que es engagement, escucha, analíticas, colaboración y seguridad. Os voy a explicar primero la última, que es seguridad, para que veamos un poco las partes. Bueno,
La página web es esta, Hootsuite.com. Es una aplicación en la nube. Cada vez que entras tienes la última versión. Y siempre se están haciendo versiones nuevas y añadiendo funcionalidades. Esto sería para la parte del ordenador. La parte del móvil. Bueno, ¿qué puedo añadir? ¿Qué puedo añadir a mi Hootsuite? Pues yo a mi Hootsuite puedo añadir, hablamos ya de las versiones de pago, infinitas cuentas de Twitter, infinitas cuentas, todas perfiles de Facebook, páginas de empresa y grupos. Ojo, páginas de Google Plus, no perfiles, porque Google Plus no deja. Perfiles de LinkedIn, grupos de LinkedIn, páginas de empresas de LinkedIn, Foursquare, este os lo saltáis, no lo uséis, y Mixi si sabéis japonés. Y puedes añadir, si con eso te quedas corto, 35 redes sociales más. Bueno, esto es un ejemplo de un listado, después os enseñaré yo el mío. Y un tema interesante es que Hootsuite es partner oficial de todas las redes sociales. ¿Esto qué significa? No sé si habéis utilizado alguna herramienta en internet de analíticas o alguna cosa y te dice el flujo de datos se ha interrumpido o algo así. Y eso es que les han cortado el grifo, que no pagan, ¿vale? O sea, si tú no pagas a la red social te corta. No te deja hacer todo lo que se puede, no te deja gestionar todos los datos. Entonces, Hootsuite es partner oficial de todas las redes sociales. ¿Eso qué nos garantiza? Que yo desde Hootsuite puedo hacer todo, incluso más de lo que otra persona puede hacer en la propia red social. Bueno, vamos a versiones. Hay tres versiones. La gratis sería la normal que vais a usar para uso particular, porque realmente solo puedo poner tres redes sociales. Pues podrías poner, por ejemplo, no sé, Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿no? Por poner algo, ¿no? Es decir, es para uso personal. Ya para uso de trabajo, para ti, para tu empresa, o bien para llevar a clientes, necesitarías la Pro. La Pro, más o menos, creo que son estos los precios correctos, unos 7 euros al mes. Y puedes poner 50 redes sociales. Sí, sé que parece mucho, pero se queda corto, ¿vale? Y podéis ampliarlo hasta 100. Lo interesante de la Pro, lo más interesante es que la Pro, cuando pagas, eres tú más otra persona. En verdad, gestionas las redes con dos personas. Y puedes hacer gestión de trabajo en equipo, que os voy a enseñar un poco lo que se puede hacer. Y la versión Enterprise, esto ya es para empresas ya con un tamaño interesante, es todo infinito. Ok. Vale, si hacéis clic en ese botón rojo, os he incluido un enlace que os van a dar, que es el máximo que se puede dar, que son 60 días gratis de la Pro. ¿De acuerdo? Los que tengáis la versión Pro, vas a tener 2 meses que no vas a pagar. ¿Vale? Igual se os aplica. Bien, además en Hootsuite hay otra parte que es una parte de formación, que está la Hootsuite University. Os recomiendo que la hagáis. Os he puesto un enlace también para que os salga gratis. ¿De acuerdo? Y os podéis certificar. Los vídeos están en inglés, subtitulados en español. O sea que este fin de semana le metéis ahí un matute, o cuando acabe todas las ponencias, ¿vale? Y os dan una especie de premio o medallita o ficha, ¿de acuerdo? Como que habéis pasado el examen. Bueno, la parte de seguridad. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque yo en Hootsuite, en verdad, lo que hago es que creo departamentos, creo equipos que replican a la organización. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser que yo me encuentro con grandes empresas en Madrid y Barcelona, no os voy a dar nombres, donde resulta que se enteran que su agencia o sus community managers tienen en un papel encima de la mesa las contraseñas. O sea, eso no puede ser. De hecho, conozco empresas de estas que han despedido a la agencia cuando se han enterado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente dentro de una empresa, solamente el gerente, el director financiero, el director de informática, es el único que debería de saber las contraseñas de las redes sociales. No las tiene que saber nadie. ¿Tú te imaginas que la casa Ford, mañana uno que ha sido empleado, empiece a tuitear? Es que tuitea con el nombre de la Ford. Es decir, puede montar un lío de dos narices, ¿no? Entonces, esto es la primera barrera de seguridad. Entonces, ¿cómo funciona Hootsuite? En Hootsuite creamos departamentos. Dentro de los departamentos ponemos las personas y por debajo ponemos las redes sociales. Y os voy a poner un ejemplo. Y aquí es cuando empezamos ya a trabajar a nivel empresarial. Es decir, este puede ser el jefe del departamento de marketing y puede hacer lo que quiera. Pero él lo han contratado de prácticas y no se fían. Y aunque está en el departamento de marketing, solo le dan acceso a Twitter. ¿Qué significa? Que cuando él entra en su Hootsuite, a él le aparece departamento de marketing y solo ve el botón de Twitter. No le han dado ningún otro. Pero además lo han puesto con supervisión. ¿Qué significa? Que él empieza a tuitear y no salen los tweets.
¿Por qué? Porque algún superior le tiene que revisar los tweets y aprobarlos. ¿De acuerdo? O le da la orden de, oye, cámbiame el tweet que no está bien hecho. O el mismo superior lo puede modificar. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la forma de trabajo. Esta misma persona la han invitado a otro departamento, que esta es la jefa. Aquí puede hacer lo que quiera, pero aquí no. Aquí solo le dejan tuitear. O este, por ejemplo, es el informático. Y el informático no tiene por qué tuitear. No le dan acceso a las redes sociales. ¿De acuerdo? O esta persona es la responsable de recursos humanos. Solo puede poner y quitar gente, pero no puede gestionar las redes. O esta persona resulta que se encarga del mercado de México. Y le hacemos un perfil preasignado. ¿Qué significa? Que cuando él va a publicar en la cuenta oficial de Facebook, sin que él pueda hacer nada, automáticamente le hemos dicho que lo que él publica lo van a ver solo mujeres de 18 a 35 años de México DF que hablen español. Y eso lo va a ver solo ese grupo de gente, porque se lo he preasignado. Igual que a lo mejor a él le preasigno también México DF, pero él habla con la gente que habla inglés. Entonces, dependiendo de mi perfil, veré una publicación o la otra. O sea, que puedo... Realmente tengo 20 check-ins de seguridad donde puedo decir cada uno qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿De acuerdo? Se puede hacer otro nivel de seguridad, que es que yo en cualquier red social la activo como corporativa, segura. ¿Qué significa? Que voy a publicar en esa red social y en el móvil y en el ordenador me sale una pantalla, una advertencia. Me dice, cuidado, esta cuenta es la principal de la compañía. ¿Estás de verdad seguro que vas a publicar? Y tienes que desplazarlo. Claro, dos veces no te puedes equivocar. Si metes la pata, la metes. Vale, esto es la razón, por ejemplo, por la que HP, en todo el mundo, los community managers de HP solo pueden utilizar Hootsuite. ¿Tú te imaginas? Bueno, no sé si conocéis el caso de American Press, que le colaron un tweet falso en su cuenta, que había habido un atentado y en 5 minutos bajó la bolsa la cotización 200 millones. ¿Vale? O sea, las redes sociales ya afectan directamente a la cuenta de resultados de las empresas. Las empresas están temblando porque lo que se publique en esa red social es la voz de la empresa. Entonces aquí hay que ir todo eso con cuidado. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo a él lo invito a mi equipo, en ese momento tiene acceso a las redes sociales, pero no le he dado la contraseña. Y en el momento que lo quito, en ese segundo ya no puede publicar. Pero yo ni le he dado las contraseñas ni se las he quitado. Le he dado permisos. Es un concepto empresarial, ¿vale? Esto sería la metodología correcta de trabajo. Tenéis un enlace para ver un vídeo tranquilamente. Bueno, os he puesto solo las últimas novedades de hace muy poquito, porque tengo un PowerPoint que son 2 horas de novedades. O sea, es que esto es una y otra, es sin parar. Bueno, os he puesto esta, que es que nos han dado una certificación de seguridad, que bueno, la ha supervisado Deloitte, como nivel de seguridad, como que Hootsuite Enterprise y Combines establece todos los niveles de seguridad. De hecho, el año pasado ya nos dieron otro premio como la mejor solución de gestión de social media para las entidades financieras por los niveles de seguridad que ofrece Hootsuite. Otro premio es TrustRadius, que ha hecho una review, nos ha dado 5 estrellas y yo creo que la frase que han puesto es apoteósica, ¿no? Si tú eres un gestor de social media, Hootsuite es el producto a usar. Fin de la historia. O sea, yo creo que más publicidad que esta ya, poca cosa. Bueno, más novedades. Muchas empresas quieren integrarse, entrar dentro de Hootsuite y también muchas redes sociales, porque saben que tienen acceso a más de 10 millones de community managers. O sea, que por eso os digo que os beneficia. Este es un caso. Pues bueno, el año pasado integración con IBM y este año integración con Microsoft. Ahora desde Hootsuite podéis conectaros con vuestro Microsoft CRM, Microsoft SharePoint y Microsoft Yammer, que Yammer sería como un Twitter corporativo. Y bueno, aparte, os voy a hacer primero una pequeña demostración, porque he visto que hay gente que no conocía Hootsuite, y después os voy a enseñar esta parte nueva. A ver, vamos aquí. Ok. Si la wifi nos deja. A ver. Te estoy aquí pensando.
estáis chuplando todos ahí wifi, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Continúo con las diapositivas. No, no tengo wifi. A ver. La desactivo y la activo. A ver ahora. Bueno, no pasa nada. Lo haré desde el otro ordenador. Os enseño primero las diapositivas y después me conecto al otro ordenador que hay debajo, que está por cable, y ese va fijo. Bueno, aparte de publicar contenidos, aparte de poder hacer mucho trabajo, una de las cosas que os recomiendo es, que es la que yo hago con mis clientes, que es la planificación de lo que vamos a publicar. ¿Vale? Yo tengo clientes que programamos a 12 meses vista lo que vamos a publicar. Clientes que trabajamos a 30 días, a 2 semanas. ¿Y eso qué hacemos? Eso lo subimos en un calendario que tiene Hootsuite y entonces le dices cada día qué hora, en qué red social tiene que publicarlo. Eso, simplemente hacer eso, os va a quitar un dolor de cabeza inmenso y os va a desestresar. Porque te levantas por la mañana y los tweets van saliendo solos, ¿vale? O sea, es una de las técnicas de ahorrar mucho tiempo. Os voy a contar después varias técnicas realmente para automatizar de forma profesional, que no os perjudique, procesos. Y realmente haciendo eso, además, vais a conseguir aumentar los alcances. Bueno, la parte de Hootsuite, además, estamos intentando ayudar a la gente pues en otra labor, que es la de, oye, que no sé qué publicar, tengo que buscar contenido, no se me ocurre qué publicar. Y entonces hemos sacado 2 herramientas para solucionar esa parte, para curación de contenidos. La primera es esta. Lo siento, tienes que comprarte un iPhone, ¿vale? Solo está en iPhone de momento. Me imagino que este año la sacaremos ya en Android. Se llama Suggestions by Hootsuite. Ahí tenéis la URL, ¿de acuerdo? Y solo la podréis usar si tenéis Hootsuite Pro, ¿vale? Ya os lo digo para que... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Parece que ha revivido, ¿no? A ver si es verdad. Me parece que era un espejismo. Sí. No iba. Ok. De acuerdo. Pues bueno, si tenéis Hootsuite Pro, la podéis probar. ¿Y esto qué es? Es una herramienta de curación de contenido. Es decir, tú cuando vas a Google y buscas una palabra, te saca un poco lo que tiene más visitas, la última noticia, ¿no? Pero ahora, démosle la vuelta. ¿No te gustaría un buscador que cuando tú le digas las palabras clave, te busque el material, hoy mismo, el material que más se está compartiendo, el que la gente está comentando más, el que tiene más clics, el que tiene más compartir? Eso hace Suggestions. Te busca material viral respecto de lo que tú quieres publicar. Bueno, lo primero que te pregunta es esto, cuando lo instalas. Oye, ¿de qué vamos a publicar? Y tienes tres líneas donde puedes poner en cualquier idioma lo que quieres publicar, ¿vale? Inicialmente está optimizado para inglés, pero puedes poner cualquier idioma. Una vez le has dicho lo que tú estás buscando, qué contenido, cuáles son las palabras clave, te pregunta en qué redes sociales lo quieres publicar. Y a continuación te sale un listado, te sale un timeline con ahora mismo lo que más está pegando en internet de lo que tú le has dicho. Y ya directamente tienes 2 opciones. Si con el dedo lo arrastras hacia la derecha, te sale de color verde y ya está, tuiteado o publicado en Facebook, donde tú lo hayas dicho, ya está publicado. ¿Qué coge? Te coge el título, te coge la URL, la recorta y lo publica. Y ahora viene otra. Todo lo que tú publiques a través de esta herramienta y a través de Hootsuite, Hootsuite tiene un acortador que se llama Owly, que Owly es el nombre de la mascota, el búho. Todo lo que recortes te genera estadísticas. ¿Qué significa? Que vas a publicar noticias que no son tuyas. Imaginemos que publico una noticia de Fundesem. Yo no tengo las analíticas de Fundesem. Yo no sé si lo que he publicado la gente lo ha leído, pero con Hootsuite sí. Porque todo lo que yo publique mío o de otro sitio, Hootsuite me va a dar estadísticas. Es decir, yo voy a tener estadísticas de todo lo que publico, si la gente lo lee o no lo lee, sea mío o no. Que eso es un dato muy importante. Si con el dedo lo muevo hacia la izquierda, me pone later, y automáticamente, y ahora viene otra cosa que a la gente le gusta mucho, va a averiguar de las redes sociales que le has dicho, en cada una de ellas, cuál es el momento óptimo de publicar, y lo va a programar en el tiempo. Por ejemplo,
Yo le he dicho, públicalo en Twitter, LinkedIn y Facebook. Si lo arrastro hacia aquí, sale ahora, pero si lo arrastro hacia aquí, va a coger mi cuenta de Twitter y va a ver en 24 horas cuál es el pico donde más interactúa la gente conmigo. Lo va a poner ahí. Va a mirar mi cuenta de Facebook, mirará en 24 horas cuál es el pico que la gente más interactúa. Y lo mismo con LinkedIn. O sea, intenta, en la medida de lo posible, optimizar el momento de publicación para que salga esa publicación y puedas conseguir likes, me gusta o retweets. ¿De acuerdo? O sea, que tiene los dos factores. Con la versión Pro, ¿vale? Después te enseñaré cosas con el otro portátil, con la gratis, ¿vale? Esto es porque es de lo último que ha salido. Bueno, yo puedo hacer clic, por supuesto, ¿no? Antes de publicar la noticia, casi que la mires, ¿no? Haces un clic y te la lees un poco, ¿vale? Puedes cambiar el título, añadir hashtags, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Esta sería la primera que ya en verdad ya podéis usarla. Bueno, y ahora vamos ya al siguiente nivel, ¿vale? Hemos hecho el primer nivel, que es curación de contenidos tú solo. Oye, ¿y por qué no involucramos a la compañía? ¿De acuerdo? Y es esta, se llama Hootsuite Amplify. Ahí abajo tenéis el enlace. Esta, aunque la podéis instalar, de momento no vais a poder usarla porque está en fase de testeo interno. Y bueno, la información que os traigo la pedí a la central para que tuvierais información. O sea, realmente todo lo que os voy a dar, hay poquísima información y la poca que hay os la he traído. Bueno, aquí tenéis los dos enlaces, es este icono y la podéis instalar tanto en Android como en iOS. Pero ya os digo que al entrar te va a decir que de momento no está disponible y no puedes usarla. Lo que yo quiero que veáis es el potencial que va a tener esta solución. Vale, aquí ya la cosa cambia, porque cuando entras en Hootsuite Amplify, lo que te sale no es lo que hay en la red social, sino te sale el timeline de tu compañía. Vamos a imaginar que somos todos una compañía y entonces entramos todos a esta herramienta y nos sale el timeline de lo que se está publicando en la empresa. ¿Para qué? Para que todos nosotros publiquemos ese contenido, porque lo que vamos a buscar es que los colaboradores nuestros empleados, participen en la difusión de social media. Que no esté ahí pobrecillo el community manager haciéndolo todo solo. Entonces, puedes hacer clic, ves el impacto que está teniendo lo que se está publicando por parte de la empresa y de tus compañeros, tienes un listado de todos los compañeros de trabajo, incluso puedes ver sus perfiles para seguirlos y ver lo que publican. Bueno, este vídeo me lo salto, ya os lo pasaré. Y esta es la clave. ¿Cuál es la clave? Convertimos a los empleados en embajadores de marca. Yo esto lo llevo predicando hace un montón de años y la verdad es que básicamente nadie me hace caso. Pero bueno, ya desde la central nos han dado una herramienta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y lo sabéis vosotros a nivel de networking, ¿no? No es lo mismo una persona que tres, que cinco. Es que es exponencial. Vale, esto que os voy a enseñar, esto que os estoy enseñando es el ni pagando con ads vas a conseguir lo que vas a conseguir con esto. Mirad. ¿Qué vas a conseguir? Multiplicar por 8 las interacciones. Si lo publica tu empresa, lo publican tus empleados, las interacciones se multiplican por 8. El 92% de las personas que vean las publicaciones no conocen tu empresa y no saben de tus productos. Y lo que publican los empleados se comparte 24 veces más. Solamente porque les has dicho, oye, compartir esto. Puede ser vuestro equipo directivo, vuestros colaboradores, ¿de acuerdo? Os he hecho dos escenarios bastante negativos, ¿eh? Imaginemos una empresa con 2.000 seguidores en Twitter, o sea que están ahí empezando, 500 fans en Facebook, o sea, una situación lamentable, ¿eh? Y 50 seguidores en LinkedIn, o sea, una ha sido, madre mía, esto es un desastre. Si ellos publican, como mucho, pueden llegar a 2.500 personas, pero son 5 empleados. Si los 5 ayudan a publicar, multiplican por 3, pueden llegar a 6.000 personas. Y ahí no hemos entrado ni en hacer campañas de ads. O sea, realmente el alcance es estratosférico. Y os he hecho el mismo escenario, pero en lugar de 5 personas con 15. Y lo he puesto peor. Estos tienen aún menos seguidores en LinkedIn, ¿vale? Fíjate, de 2.500 pasas a 13.000 de alcance. ¿Cuánto dinero tienes que gastarte en publicidad o cuántas campañas tienes que hacer para pasar de 2.500 a 13.000? Simplemente utilizando Hootsuite Amplify puedes hacerlo, simplemente por involucrar a tu equipo y además de una manera muy fácil, porque directamente desde el móvil, oye, intentar mover esto y ya tienen los botones de publicar.
Vale, aquí si hacéis clic en este botón os mando a un PDF de la guía del producto, que es la única información que hay disponible. O sea, os la he puesto toda. Más novedades. El año pasado se integró Hootsuite con Instagram. Audio. Ahí tenéis el enlace donde tenéis muchísima más información y bueno, tenemos buenas noticias. Somos los primeros y únicos partners oficiales del mundo de Instagram. ¿De acuerdo? Allá hay un pequeño pero que os voy a contar antes de que alguien me lo diga. ¿Vale? Cosas que podemos hacer. Pues a ver si nos da tiempo y lo vemos. Puedo programar en el tiempo. Es decir, quiero que esta foto me la publiques mañana a las 8. Puedo gestionar múltiples cuentas de Instagram con columnas. Puedo hacer búsquedas geolocalizadas, puedo hacer búsquedas de influencers, puedo hacer búsquedas de hashtags, puedo hacer repost automáticamente, tipo retweet, le hago retweet, no necesito ninguna otra aplicación, puedo hacer me gusta, interactuar con la gente, puedo coger, por ejemplo, imaginar que alguien publica una foto de Fundesem y me interesa, o hay una, oye, mira, he intentado entrar y no puedo, y lanza una foto. Yo puedo coger esa foto y con el botón de la derecha se la mando a él como ticket de soporte de atención al cliente para que solucione el problema, también por Instagram. Podemos crear flujos de trabajo y esta sería la forma de conectarlo, ¿de acuerdo? Probarlo, si tenéis ocasión, sería una de las tres redes sociales que podéis añadir. Solo hay un pequeño pero, que imagino que se solucionará, es por parte de Instagram, y es que cuando yo le digo publicar, me manda la foto y me abre Instagram en el móvil. Es el único pero que hay, que, bueno, como somos partners oficiales, yo me imagino que durante este año ya no lo van a solucionar por fin. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Aquí os he puesto donde pone la palabra enlace, son módulos que yo puedo añadir para que hagan cosas, y os las he puesto porque sé que, bueno, en mi caso, yo a todas las ponencias que voy, todos los ponentes, Instagram, he dicho, vamos a poner mucha información de Instagram. Entonces, estos son módulos que yo puedo añadir, ¿veis? Donde creo columnas, donde puedo hacer más cosas con Instagram. Es decir, puedo hacer por localización, por hashtags, por usuarios, encontrar trending topics, por fotos, por vídeos, influencers, gestión de cuentas, estadísticas, búsquedas de usuarios, monetización, búsqueda de competencia, es decir, hablo solamente de Instagram, ¿eh? Imaginad todo lo que se puede hacer. Vale, en esta dirección, que también hacéis clic y lo veréis, es todos los módulos que puedo añadir a Instagram, que creo, si no me equivoco, que están en unos 150 o 160 módulos. Y cada módulo es una red social o una herramienta. Por ejemplo, puedo añadir Social Bro, puedo añadir Brandwatch, puedo añadir Chatbot, puedo añadir lo que antes comentábamos, ¿no? Por ejemplo, CRMs tipo Microsoft o Sugar CRM o Salesforce. O puedo añadir, por ejemplo, oye, es que me voy a dedicar al mercado ruso, la red social VK. O me voy a dedicar al mercado chino. Bueno, tienes aquí las tres redes sociales chinas. RenRen, Sina Weibo, Tencent Weibo. O, mira, necesito, he visto que tenías aquí LinkedIn, pero hay dos redes sociales más profesionales y las necesito, Xing y Viadeo. Es decir, aquí hay un listado, necesito hacer un análisis demográfico de Twitter, lo tienes. Necesito hacer análisis demográfico de Instagram, también lo tienes. Es decir, aquí hay, ya os digo, 150 o 160 módulos que ya hay que empezar a averiguar qué quieres hacer para ver cuáles vas a usar. Y bueno, esto es una cosa infinita porque va siempre creciendo. Bueno, otra de las novedades. Esta fue una compañía que se compró hace 2 años, se llama Hootsuite Campaigns, y os he puesto el enlace, y hace esto. Creas desde Hootsuite campañas de forma gratuita. ¿Qué puedo hacer? Sorteos gratis y formularios de registro gratis. Y después hay unas opciones de pago. Totalmente compatible con Responsive
y compatible con Facebook. Se integra dentro de tu pestaña de la página de empresa. Totalmente gratis. Esto es lo que puedes hacer. Estas son gratis, que son sorteos y formularios de registro. Y estos son de pago. Puedes hacer, pues, por ejemplo, imagínate que lanzas, vamos a subir fotos del evento por Instagram utilizando el hashtag. ¿Y quién va a ganar? Ganará el que votemos entre todos. Solo pueden votar los participantes. ¿Qué va a pasar? Que yo a mis amigos les diré que participen para que me voten a mí. O sea que realmente son técnicas de, pues, generar mucho engagement y mucha atracción. Interesantísimo que lo probéis porque es un asistente, no necesita saber nada de código fuente, te crea una URL amigable con tu banner, tus colores y lo publicas y ya está, y ya funciona. O sea que si nos da tiempo, no creo que nos dé tiempo, esto en cronometrado, sin ir corriendo, en 2 minutos tienes una landing page montada, ¿vale? Yo creo que lo que más te va a costar es elegir la foto del fondo. ¿Qué foto le pongo? Que es lo que siempre cuesta más, pero realmente es muy rápido. Vale, esto me lo voy a saltar, un premio que le dieron, otro premio. Esto es muy interesante, probarlo en casa, desde el ordenador. Se llama GraderHootSuite.com, lo probáis en el ordenador y te pide tu cuenta de Twitter, la tuya o la de tu cliente, si tienes la contraseña. ¿Y esto qué hace? Te hace un análisis de la cuenta de Twitter y te dice lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Cuando lleguéis al último paso, te dice, ¿quieres que te mande un informe? Sí, que es gratis, dile que sí. Pon tu correo electrónico, ¿vale? Y te manda un informe en inglés, no pasa nada, ¿vale? Y te dice todo lo que haces bien, cómo mejorarlo y en un artículo explicado. Y todo lo que ha detectado que vas haciendo un poco mal, cómo tienes que solucionarlo y un artículo explicado, ¿vale? Totalmente gratuito. Bueno, lo tenéis disponible en el móvil, esto me lo salto, pip, 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 pip. Bueno, esto es otra compra que se hizo hace 2 años, que es una herramienta de monitorización avanzada. Esta la estamos aquí en España, nunca puedo decir nombres de clientes, pero os los vais a imaginar, partidos políticos, ¿vale? Esta es una herramienta potentísima de monitorización, porque monitoriza redes sociales, webs, blogs y foros. Y puedes ir atrás en el tiempo. Es decir, puede ser que se monte un follón y yo te digo, esto del follón que se ha montado, tira hacia atrás y quiero saber quién fue el primero que lo publicó. Y te dice, fue fulano, lo publicó tal día, tal hora en esta red social. ¿Vale? ¿De acuerdo? La ventaja es que ahora Overview se ha integrado dentro de Hootsuite y tenemos unos informes dinámicos con gráficas absolutamente alucinantes. A ver si nos da tiempo, los vemos. Os he puesto un enlace con un vídeo. O sea, esto es la sesión de 2 horas después en casa, viendo enlaces. ¿Vale? El directorio de aplicaciones, esto me lo salto. Bien, aquí os he hecho un poco lo que deberíais de usar, porque os he dicho que hay 150 o 160 módulos. Entonces, dependiendo de lo que queráis hacer, ¿cuáles son los mejores módulos? Para social selling, customer service, social media management. Y vamos a ver si me funciona internet. Y hacemos una pequeña demo. A ver si quiere. Va a ser que no. Sí, conectamos el otro. Este lo dejo aquí. Aprovechar para preguntarme dudas. Aprovecharos de mí, que os contesto todo lo que queráis. A ver. Tiempo. Una demo rápida, ¿no? Aprovecho para decir, ahora que nos vamos a ir a los talleres, que el taller que está en el aula 1.17, que es de Luis Villanueva, que tiene que ver con tendencias de SEO, que es el que se está llenando más, se puede ver también aquí en esta sala vía streaming, ¿vale? Por si acaso, porque creemos que, como es el salón un poco más reducido, posiblemente no entren todos, pues que sepan los que están interesados en ese taller, pueden verlo aquí. Va a ser el único taller que se va a retransmitir aquí. El resto, obviamente, se ve en vivo en cada una de las aulas que están asignadas, ¿vale? Les recuerdo que tienen que mirar
el documento que se les entregó y ahí sale el nombre de la ponencia y el número del salón, ¿vale? Del aula. Si empieza por el 1, piso de arriba. Si empieza por el 0, la planta baja. Bueno, esto... ¿Están? Esto sería un poco las redes sociales que yo gestiono. Veis que aquí tengo una cuenta de Twitter, Facebook, Twitter... Voy a ir bajando hacia abajo para que lo veáis. A ver aquí. ¿Veis? El listado se puede hacer... Bueno, Dropbox, Google Drive... También integración nativa con YouTube. Esta sería una de las ventajas. Vengo aquí... haciendo una demostración de... Hootsuite es en Fundesem. Vale, yo aquí puedo enviarlo, decirle cuándo quiero que se publique, públicalo en 5 minutos, públicalo mañana, pasado, o directamente automático, que me busque la mejor hora posible. Vale, yo le voy a decir que lo publica ahora. ¿De acuerdo? Y otra de las partes muy interesantes es esta. Esta pantalla es la que más me gusta a mí. La verdad es que esto sería para estar aquí 2 o 3 horas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta es la pantalla que te va a quitar todo el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo un calendario, ¿vale? Donde le digo, mira, para que veáis un ejemplo. Yo vengo aquí y le digo, quiero publicar un tweet. No voy a complicarme. Tweet. Programar. Ya lo tengo programado. Oye, me he equivocado, lo quiero a la 1. Ya está. Ya lo he cambiado. No, me lo he pensado mejor. No lo quiero hoy, lo quiero mañana. Mañana. No, oye, que lo he pensado mejor, que lo quiero el 25. El 25. Es la forma de reprogramar contenido de una forma fácil. ¿Vale? Lo quito porque si no después va a salir. Y ya está. Pues nada. Si tenéis dudas o preguntas, me mandáis correos y os las contesto. Muy bien, David va a estar todo el día aquí, ¿vale? O sea, que si quieres hacer una pregunta más técnica o más personal, va a estar todo el día con nosotros en esta jornada, en la parte de la bella. No sé a qué taller va a ir o si va a ir a la cafetería a tomarse un café. Vamos a dar un gran aplauso a David, que nos... Además, darle las gracias por los magníficos regalos de la herramienta Pro 2 meses. En la agencia se van a poner muy contentos, ¿vale? Así que bueno, empezamos entonces con los talleres, ¿vale? Entonces cada uno buscar el taller que le interese.